Hola, buenos días a todos. En el video de hoy vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente, que va a ser un dictado en francés. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tomar una hoja de papel y algo para escribir. Y mientras yo hablo en francés, escriban todo lo que entienden. Si sienten que necesitan más tiempo para escribir, pueden dar pausa al video en cualquier momento. Ya podemos empezar. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je me présente. Je m'appelle Blanche et j'ai 25 ans. Je parle espagnol car j'ai étudié au Pérou et au Mexique. J'aime faire du sport, me balader dans la campagne et aussi cuisiner. Je travaille dans une entreprise internationale pendant la semaine et fais des vidéos le week-end pour vous enseigner le français. Le matin, je me réveille à 8 heures pour aller au bureau et je me couche à 23 heures. Je vais au bureau à pied. J'aime beaucoup ça. Après le travail, je vais souvent au restaurant où j'invite des amis dans mon appartement près de Paris. Je mesure 1,70 m. J'ai les cheveux et les yeux marrons. J'ai un frère et une sœur et deux chiens. Voilà, avec cette dictée, vous avez appris à me connaître un peu. Ya, espero que hayan podido entender por lo menos una parte de eso. Si no es el caso, no se preocupen. Ese tipo de ejercicio toma práctica. Ya llegó el momento de descubrir el texto. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Y le tienen que dar pausa al video y tomarse su tiempo para ver qué han hecho bien y qué han hecho mal y intentar entender el texto que está ahí. Y una vez que ya lo hayan hecho, ya vamos a volver y voy a traducir el texto para ustedes. Ya estamos de vuelta y espero que hayan podido entender el texto. Ahorita lo voy a decir en español. Ahí va. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Permítanme presentarme. Me llamo Blanche y tengo 25 años. Hablo español porque estudié en Perú y en México. Me gusta hacer deporte, pasear por el campo y también cocinar. Trabajo en una empresa internacional durante la semana y hago videos el fin de semana para enseñarles francés. Por la mañana me levanto a las 8 para ir a la oficina y me voy a dormir a las 11 de la noche. Voy a la oficina caminando. Me gusta mucho. Después del trabajo suelo ir a un restaurante o invito a mis amigos a mi depa cerca de París. Mido 1,60 metros. Tengo el pelo y los ojos marrones. Tengo un hermano y una hermana. Y también dos perros. Así que con ese dictado ya me conocen un poco más. Ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado ese ejercicio y que les haya hecho pensar y aprender francés de una manera un poquito diferente. Si es el caso, no duden en comentar abajo y en darle like a ese video. Espero verte muy pronto aquí de vuelta y te deseo un día muy, muy bonito. Y ahora te digo, au revoir.